Predator Hunter, nombre en el rodaje, tendría una criatura muy diferente a la que conocemos, interpretado por Jean-Claude Van Damme. En el screenplay se refería al alien como un camaleón que cambiaba de color para perderse en el ambiente e iniciaron el rodaje con un traje totalmente rojo para las escenas donde era invisible y borrarlo fácilmente, ya que el color contrario al rojo es el verde. A Jean-Claude Van Damme jamás le gustó este aspecto del personaje, ya que el traje era de goma y hacía demasiado calor en México, era un asador estar dentro. ¿Pero por qué dejó el proyecto? Some sorts of like stilts. So when Joel asked me to jump, I said, "This is impossible, Joel." Then he replaced me by somebody. Hasta el actor chocaba con el fondo, ya que la visión era limitada. Van Damme también dejó el proyecto, ya que el personaje no permitía demostrar sus habilidades en artes marciales. Al final, el traje no funcionó y no convenció a la producción. Arnold recomendó al equipo de Stan Winston que trabajó con él en Terminator y así llegó el diseño que todos conocemos. Eso sí, aún podemos verlo durante unos segundos en la película.